guk ondakinen kudeak eta era e, iraunkorrean ekonomikoki, sozialki iraunkorra baita ere, eta ingurumen ikuspeditik ere, modu iraunkorrean kudeatzeko apustu hori dugu, apustu estrategiko hori. Ematen ari gara pauso sendoak, arlo horretan, eta helburu e, nagusia garbi dago azpiegitura, e, azpiegituren modernizazio bat egitea. Ne? Une honetan, aurreko urteko liskarren eta kuidak eta kaskararen ondorioz, ez dugu eduki azpigitura modernizatu bat, moderno bat, aurre egiteko ondakinen kudeaketari, beraz, ondakinen kontu eta uzi hori bihurtu da arazo larria gipuzkoaren zako, eta guk legealdi honetan pausuak emango ditugu arazo hori behin betiko konpontzeko. Nik esango nuke baita ere importantea da azpimarratzea, gaurkoan azalduko dugula, ta jose azalduko dugula eta jose nazioak azalduko duela kudeaketa eredu bat. Ta kudeaketa eta ure, eredu horrek onarri nahi du kolaborazio publiko-pribatu bat baina azkenean kolaborazio publiko pribatu horren oinarrian kontrol publikoa dago eta GHK edukiko du kuidak horren kontrola. Ba, garbi daukagu udaberrian lizitazioa egiteko e, e ja urratsak egingo ditugula. Udazkenaren arlo buelta horretan esleipena egingo dugula eta urtea mailerako obrak astea aurrikusten dugula. Hoi abordamos Eh, digamos, la respuesta a uno de los objetivos estratégicos de toda la legislatura, que es construir y poner en marcha una solución definitiva al problema de las basuras en el territorio de Guipúzcoa. La falta de gestión y el conflicto permanente que hemos vivido en Guipúzcoa en torno a, a la gestión de las basuras nos ha llevado a tener un problema serio en Guipúzcoa. Pues bien, Hoy ponemos en marcha y hacemos pública una hoja de ruta que responda a las necesidades de gestión de las basuras en el territorio de Guipúzcoa y que resuelva este problema de un modo definitivo. Desde la perspectiva eh, medioambiental y de los controles, eh, vamos a tener una infraestructura que está a la última desde el punto de vista de la ingeniería y de los, y de los adelantos que se han producido en estos en este tipo de infraestructuras vamos a tener por lo tanto una infraestructura moderna apostamos por un modelo de colaboración público privada pero con la garantía del control por parte de GHK es decir tendríamos el control por parte de GHK pero evidentemente en este el modelo sería de colaboración con el ámbito privado los plazos que estamos manejando son los de que eh, abordaremos la licitación de la infraestructura

berreskuratzeko prozesua da. E, eh, hori argi izan behar dugu beti. Hemendik ateratzen dira NRFSuaren aren eh, zatia, valorizazio energetiko plantara joango da eta hor energia sortzeko ba, posibilitatea edo prozesua eh, bidiratuko du. Publiko pribatu ereduaren bitartez konsortzioak 30 35 urteko eperako bazkide pribatu bati instalazioaren erekuntza, finantziazioa eta mantentze lanara, lanak kontratu, kontratatu Egingo Diola. Estamos apostando por la solución de participación público-privada y, en este caso, hay que dejar claro que el socio privado es quien debe financiar íntegramente a su riesgo la actuación a cambio de su derecho a explotar la energía producida por la planta más un pago por el servicio que será liquidado por GHK. La percepción de los ingresos. Por venta de energía y la retribución a realizar por el consorcio a través de GHK queda condicionada a la construcción en tiempo, forma y posterior mantenimiento y operación de la planta de, en las condiciones de uso, funcionalidad y calidad prescritas, todo ello a un precio cerrado, a un precio, a un precio tasado.